Entre el año 44 y 46 estuvieron en Guinea una productora que se llamaba Hermic Films. Fueron a Guinea a grabar, subvencionados por el gobierno franquista, pues una serie de películas y fotografías sobre la colonia, documentar un poco toda la vida colonial, ¿no? Se editaron 31 películas documentales de alrededor de 10 minutos. Mañana vamos a proyectar tres, Una cruz en la selva, Bajo la lámpara del bosque y Valele, son tres de estas películas. Para la mesa redonda pues hemos invitado a tres personas que yo creo que pueden hacer buen complemento para ampliar el diálogo, digamos, sobre estas películas.